Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Pueblando, un programa producido por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Puebla. Y hoy estoy muy contenta porque este es el primer programa de este año, de este 2024. Para lo cual les cuento que tenemos grandes sorpresas. Vamos a hablar de dos eventos muy importantes que se van a realizar en estos días. Así que tenemos grandes invitados, por lo que los invito a que no se vayan, que no se despeguen de sus pantallas. Esto es Pueblando. Bienvenidos a un mundo donde la elegancia se encuentra con la pasión por los caballos. Hoy nos sumergiremos en el fascinante universo de las quintas ecuestres, lugares donde la armonía entre la naturaleza y la equitación crean una experiencia única. Enclavadas en entornos pintorescos, las quintas ecuestres son espacios diseñados para aquellos que buscan una conexión especial con la naturaleza y el noble arte de la equitación. Aquí la atención al detalle es primordial, desde establos lujosos hasta pistas de entrenamiento de última generación. Cada quinta ecuestre está diseñada para proporcionar comodidad, como a sus magníficos compañeros de cuatro patas. Pero no se trata solo de la infraestructura. Las quintas ecuestres son lugares donde la pasión por los caballos cobra vida. Los jinetes pueden disfrutar de emocionantes paseos a caballo, participar en competiciones y sumergirse en una comunidad que comparte el amor por estos majestuosos animales. Además de la equitación, estas quintas ofrecen un ambiente social único, desde eventos elegantes hasta actividades familiares. Aquí se construyen amistades verdaderas y se comparten experiencias inolvidables. En resumen, las quintas ecuestres no solo son lugares, son destinos que unen la elegancia, la naturaleza y la pasión por los caballos. Descubre la armonía entre el hombre y el caballo en estas joyas ocultas que te invitan a vivir la vida a caballo. Si buscas una experiencia única donde la belleza se encuentra con la gracia, las quintas ecuestres son el lugar ideal para ti. Poco de lo que podemos aprender el día de hoy con grandes invitados. Como les decía, nos acompañan grandes personalidades que promueven el turismo, y para eso saludo con mucho gusto a la secretaria de Turismo, la maestra Marta Ornelas Guerrero, quien es la principal promotora del turismo en Puebla. ¿Cómo está, secretaria? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlita, por la invitación. Feliz año. Gracias por invitarnos al primer programa del año. Y además, súper contenta porque, bueno, tenemos este evento y con esto damos muestra de que Puebla está súper preparado para estos eventos de talla internacional. La verdad, yo ahora que me estoy involucrando en el mundo de los caballos, es apasionante. Pero además, fíjate, me encanta, ahorita que Carlos, ahorita que lo presentes, que nos dé los datos más específicos, pero me encanta porque vienen jinetes de muchísimos lugares que van a poder conocer Puebla, que van a poder disfrutar Puebla. Además, es un turismo que deja mucha derrama económica. Así es. Y bueno, pues en 2 semanas que vamos a estar en este torneo, 3,000 personas, ¿verdad, Carlos? Más o menos vamos a estar esperando. Así es. Pues gracias, secretaria. También le damos la bienvenida a alguien muy especial que promueve todo este tema tan importante de las quintas ecuestres. Él es Carlos Hagenbeck Morales, quien, bueno, es director de las Quintas Ecuestres. Platícanos, Carlos, ¿qué nos traes el día de hoy para que todo el público que está viendo este programa asista? Así es, Carla. Pues mira, ahorita vimos algunos videos de todo lo que es el lugar. Tuvimos, la verdad, la fortuna de poder estar con este apoyo de la Secretaría del Turismo y del Gobierno del Estado de Puebla. Y es un evento a nivel internacional. Son 8 fechas para poder clasificar hacia la final del World Cup.
que la final va a ser en Riyadh, en Arabia Saudita. Entonces, estas 8 fechas, para poner un poquito la escala en lo que vamos a estar en Puebla, en otras ciudades muy importantes en Norteamérica, está en Sacramento, está en Las Vegas, en Dallas, en Toronto, y la parte de México nos toca a Puebla ser el representante para poder tener estos puntos y llegar a la final en el World Cup. Y es muy chistoso porque en realidad, bueno, las instalaciones con las que contamos están todas totalmente avaladas por la Federación Ecuestre Internacional y son de las pistas en México de las cuales tienen las medidas y los pisos muy semejantes a lo que es el World Cup a nivel internacional, ¿no? Eso es importante, qué bueno que lo mencionas, porque bueno, la verdad es que ya tuvimos la oportunidad de estar ahí en el recinto donde se va a realizar este gran evento. Si nos pudieras también decir las fechas y pues hacer la invitación para que asistan. Sí, claro. Mira, las fechas empezamos la siguiente semana. El día 18 es cuando empieza es la inauguración, el jueves 18. Del 18 al 21, al día domingo, empezamos a las 8 de la mañana y estamos acabando aproximadamente a las 5 de la tarde. Entonces, son 2 semanas muy llenas. Empezamos a recibir cabezas nosotros desde el lunes. Y la segunda semana es del 24 al 28 de enero, donde tenemos también el gran premio más importante de 4 estrellas, que va a ser el día sábado. Entonces, es una entrada gratuita. Queremos que nos acompañen todos los poblanos. La verdad, un poquito de repente la gente ve los caballos y piensa que pues, va a ser caro y esto. En realidad es un evento gratuito. Hay que llegar nada más al lugar, que es muy bonito. Está en el municipio de Cuautinchán, en Puebla. Se llega por el periférico ecológico y el lugar donde está se llama Ara Ciudad Ecológica. Entonces, pues invitamos a todo mundo. No nada más, está toda la parte de los caballos, que es lo más bonito, porque en realidad vamos a tener jinetes de talla internacional que fueron a las Olimpiadas. Por ejemplo, vamos a tener jinetes de Argentina, de España, de Alemania, de Guatemala, de Colombia, de Brasil, representantes mexicanos que estuvieron en Tokio, como Manuel González Dufrán. La verdad, o sea, como representantes es increíble lo que vamos a tener como show. Pero aparte tenemos zonas también de restaurantes, tenemos zonas para la familia, para que puedan llevar a sus hijos, es muy grande el lugar. Entonces, no nada más es ver los caballos, sino también hay una zona de juego, una zona para los niños que se diviertan. Entonces, pues, los invitamos. Muy familiar, claro. Y en realidad eso, ¿no? Que es gratuito y pues disfrutar de este súper evento que si no es por todos los patrocinadores que tenemos y en especial el gobierno del Estado de Puebla, pues no podría ser realidad, ¿no? Claro, y qué bueno, secretaria, que este tipo de eventos vengan a Puebla, porque además pues incentivan a que los propios poblanos tengan un espectáculo así tan cerca. Sí, así es. Imagínate tener un torneo de esta magnitud y que lo vamos a tener en Puebla y pues seguramente muchos poblanos podrán ir. Además, de verdad, yo me llevaba una gran sorpresa con todo este mundo de la equitación. Les va a encantar, vengan y disfruten de todo esto, como bien dicen. El gobernador siempre nos dice que Puebla se vive en familia, hay que ir en familia, hay que disfrutar. Y la verdad, pues es un evento padrísimo. Y de talla internacional, una gran derrama económica, muchos turistas en estos 2 fines de semana. Y para la gente que no, por algún motivo o alguna razón, no puede ver en otros países, en otras ciudades estos torneos, porque generalmente se llevan, se llevan a cabo en lugares, bien lo decías, de Estados Unidos, en otras ciudades. Y la verdad, qué orgullo que lo tengamos en Puebla. Eso habla de la importancia que tiene Puebla a nivel internacional. Pero además me encanta porque vamos a estar otra vez en el centro de México, del mundo, con este gran evento. Muy bien. Y también recordar que pues, es un evento gratuito. Así es, es un evento gratuito. Gracias a todos los patrocinadores que tienen. ¿Algo más que quisieras agregar, Carlos? No, pues bueno, invitarlos, las fechas que dijimos y pues que estén con nosotros ahí apoyando a todos los jinetes, a los jinetes mexicanos para que se ganen su lugar en la final, ¿no? En Riyadh, ¿no?
Eso pues, va a ser increíble. Además, es muy emocionante ver las pruebas, los desempates, las diferentes modalidades que están. No nada más vamos a contar con la parte profesional de alturas, porque en realidad todo lo que vamos, el evento que hacemos nosotros depende por las alturas de los obstáculos que saltan. Entonces, no nada más vamos a tener 1.50, que es lo que más se va a saltar, y en la final se va a saltar hasta 1.60 metros de altura. Pero tenemos también modalidades del grupo amateur, que son de 1.30, de 1.20, hasta 90 centímetros. Y también vamos a tener, porque son tres pistas. Entonces, en la segunda pista vamos a tener también los eventos de potros, porque de caballos jóvenes. Entonces, ahí pues, se ven todos los caballos, su linaje y pues, es comercialmente hablando también son caballos que se venden, ¿no? Hay mucha gente que tiene interés en la venta. Entonces, tener el campeonato de potros también es importante. Y es un evento que la verdad es que, pues, al contar con estos animales tan queridos y tan bonitos, pues, se luce bastante. Vamos a una pausa, amigos. No se vayan. Esto es Pueblando. Regresamos. ¿Sabías que en el siglo XVIII, la quinta ecuestre en Puebla tuvo su origen durante una visita real? El virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, conde de Revillagigedo, quien ocupó el cargo entre 1789 y 1794. Durante su mandato, se realizaron diversos eventos. Entre ellos, se menciona que marcó el inicio de las exhibiciones ecuestres en la región poblana. Se dice que durante este evento, se celebraron exhibiciones ecuestres, que luego se convirtieron en una arraigada tradición en la región. Oigan, ¿ustedes saben qué son Mascaritas 2024? Bueno, al regresar lo descubriremos. ¡No se vayan! ¿Sabías que las máscaras utilizadas en las mascaritas de Huejotzingo no solo son piezas de arte únicas, sino que también tienen un significado profundo? Cada detalle en estas máscaras tiene un propósito simbólico. Por ejemplo, los colores utilizados en las máscaras tienen significados específicos. El rojo simboliza la pasión y la valentía. El azul representa la tranquilidad y la paz, mientras que el verde está asociado con la naturaleza y la fertilidad. Para anunciar el tradicional carnaval de Huejotzingo, habrá festejos de música y baile los domingos de enero en la ciudad de Puebla. Como parte de las costumbres y tradiciones del pueblo mágico de Huejotzingo y con el fin de fomentar la llegada de más visitantes de diversas partes del país y del extranjero, el gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Turismo, presentó Mascaritas 2024, iniciativa que consiste en una serie de celebraciones durante los domingos de enero, en las que participan batallones de los cuatro barrios de la cabecera municipal, por lo que durante estos días se prevé la asistencia de más de 25 mil personas y una derrama económica superior a 1.5 millones de pesos. Estos festejos de música y baile se realizan con la intención de anunciar el Carnaval de Huejotzingo, que este año se llevará a cabo del 10 al 13 de febrero. Y bueno, amigos, en el Pueblando de hoy también les tenemos otra invitación para que asistan a uno de los pueblos mágicos, que por cierto se nombró así en junio de 2023, Huejotzingo. Y para hablar de este tema de Mascaritas 2024, hoy me acompaña el secretario de Educación, Cultura y Turismo del municipio, Edgar Aguilar Teixier. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ti, Carla, y por supuesto a todos aquellos que nos ven a través de la señal. Pues sí, estamos
en Huejotzingo, pues previo a nuestra celebración más importante del año, que es precisamente el carnaval, ¿no? Este carnaval que pues, nos da pues, no solo reconocimiento a nivel estatal y nacional, sino también nos da nuestra identidad como huejotzincas, ¿no? Quienes vivimos en ese maravilloso municipio, de verdad, sus habitantes esperan todo el año a la llegada del carnaval, y precisamente estas celebraciones de las famosas mascaritas o viejitos, que se hacen todos los domingos anteriores al carnaval, desde el primer domingo de enero hasta llegar al carnaval, previo se hace esta celebración que yo insisto que nosotros llamamos de mascaritas o de viejitos. Muy bien, ¿y con qué objetivo, además de hacerlo previo como un anuncio de esta fiesta, como bien lo dices, muy grande, no solo de Huejotzingo, sino de Puebla, ¿cuál es el objetivo de hacer esta pues, festividad? Pues yo diría que, como sabemos, el carnaval de Huejotzingo tiene una historia muy, muy grande. Este año celebraremos 155 años de la militarización del carnaval, pero sabemos que estas celebraciones son incluso previas a la llegada de los españoles. Entonces, bueno, siempre decimos que este carnaval tiene 8 siglos de llevarse a cabo. Insisto, evidentemente, previo a la llegada de los españoles, no era un carnaval, sino eran celebraciones del año agrícola. Entonces, podríamos comenzar. Me gusta dividir esta celebración de las mascaritas en tres. El primero, que es precisamente este asunto mesoamericano, que habla de las celebraciones a los huehuetzins, que como sabemos, huehue, que significa viejo. Y esta terminación de sin, que se ocupa como pequeño, pero que en realidad tiene que ver más bien como con venerado, ¿no? Siempre pongo el ejemplo que en México están las mamás, las madres y las madrecitas, que le decimos por lo regular, sobre todo en los pueblos pequeños, madrecitas a las ancianas, bueno, a las viejitas, a las abuelitas, porque lo decimos no solo en diminutivo, sino con más cariño, ¿no? Con aprecio. Entonces, precisamente, los huehuetzin era a nuestros viejitos, a nuestros ancestros. Estas celebraciones hacían estos bailes para recordar a nuestros ancestros y que ellos, en algunas de las partes del inframundo, que era el Tlalocan, contribuyeran para que a través de los vientos hicieran llegar la lluvia, ¿no? Y sabemos que precisamente, pues, bueno, todo lo que es enero y febrero es muy común el asunto del viento. Uh-huh. Y pues bueno, estas celebraciones eran precisamente a los huehuetzins, que a través del viento hicieran llegar la fertilidad al municipio, bueno, a Huejotzingo. Esa es, insisto, la primera parte. La segunda es pues esto que hacemos en muchas poblaciones, que llamamos los convites, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente la invitación. Exactamente, la invitación que se hacen, se pasean los cohetes o carros alegóricos, recordando que ya viene una de las fiestas principales de una población. Este también es otro sentido de las mascaritas, ¿no? Es este convite, porque además se van dividiendo en cada uno de los barrios. Huejotzingo está dividido en 4 barrios, entonces cada domingo le toca a un barrio, ¿no? El primer domingo de enero al barrio primero, el segundo domingo al segundo, y así hasta que, bueno, todos los barrios tienen su domingo de mascaritas, y además, bueno, participan también cada uno de los batallones que hay en cada uno de estos barrios, ¿no? Entonces, esta sería la segunda parte de la importancia de las mascaritas. Y un tercero que se ha dado un poco más recientemente, que, bueno, al haber estas celebraciones de mascaritas, como sabemos, una de las partes pues, más famosas o más distintivas, más bien dicho, del carnaval de Huejotzingo son las detonaciones y el uso de la pólvora. Y en las mascaritas está prohibido el uso de los mosquetones y de la pólvora. Entonces, en lo que en realidad lo que permite que muchas más personas, tanto niños como adultos mayores, participen, ya que el recorrido primero no es tan extenso, no hay tanto número de danzantes, y el hecho de no portar los mosquetones, pues lo hace un poco más, llamémosle como familiar, ¿no? Además que se acompaña de algunos de estos disfraces o estos atavíos que portan, a veces también son de crítica social, ya sabe, de cuestiones más de durante el año, claro, ¿no? Durante el año o previo al carnaval.
Entonces, es un poco más similar a los carnavales de cualquier otro lado, ¿no? Es solo fiesta, divertirse y pues como pasársela bien, ¿no? Incluso, aun cuando, como menciono, es la participación, digo que es mucho menor, pero estamos hablando de que el primer domingo de Mascaritas participaron 6,000 danzantes, ¿no? Entonces, son poquitos comparados con los 27,000 que participan en carnaval, pero son bastante numerosos los contingentes, por lo que creo que es bastante atractivo para los visitantes y los turistas que quieran pasar estos domingos previos al carnaval en Huejotzingo. Que asistan a Huejotzingo y sobre todo también, pues, obviamente, invitarlos a ver este preámbulo, ¿no?, al carnaval. Obviamente la invitación ya la haremos en su momento para que asistan al carnaval. ¿Ya hay fecha para el carnaval? Sí, el carnaval este año será del 10 al 13 de febrero. Llegó muy corto. Como sabemos, bueno, este tipo el carnaval de Huejotzingo, para cumplir el hecho de ser realmente carnaval, tiene que ser previo al comienzo de la cuaresma. Es decir, es el sábado, domingo, lunes y martes anteriores al miércoles de ceniza. Por eso cada año tiene, no son las mismas fechas, no hay esa rotación por el calendario litúrgico. Entonces, pero este año será del 10 al 13 de febrero. Perfecto. Ya en su momento también haremos un programa especial sobre el carnaval. ¿Algo más que quieras agregar, Edgar? Sobre todo decirle a las personas de manera breve, ¿qué más hay en Huejotzingo que pueden aprovechar en su visita para conocer? Pues sí, precisamente la invitación es a que acudan a estos domingos de Mascaritas en Huejotzingo. Pero, pues bueno, además sabemos que en Huejotzingo tenemos la joya arquitectónica, que es nuestro convento, nuestro exconvento de Huejotzingo y el Museo de la Evangelización. Por supuesto, también es uno de los parques más, zócalos más grandes del país, el segundo más grande del país. Tenemos la iglesia de San Diego de Alcalá, que es también una iglesia del siglo XVI, que se encuentra también a una calle del zócalo de la ciudad. Y por supuesto, pues, a degustar de todo lo que ofrece Huejotzingo en cuestiones gastronómicas, como son las carnitas. Durante estos días también se coloca verbena, una especie de verbena popular, donde podemos comer antojitos, hay pulque, bebidas tradicionales. Y pues bueno, la idea es que vengan, que conozcan nuestro municipio, que disfruten de nuestra tradición de las mascaritas y que pues bueno, se lleven un buen sabor de boca. Insisto, estas representaciones de las mascaritas son, creo yo, un poquito más amigables con toda clase de turistas. Con el público, claro. Porque, pues bueno, al no haber detonaciones, sabemos que, bueno, pueden asistir con niños pequeños o incluso con sus mascotas, porque, bueno, a veces las detonaciones para nuestros animalitos es un poquito complicado, ¿no? Pero en las fiestas de las mascaritas, pues bueno, podemos disfrutar precisamente de todo de la música, del baile, del ambiente, de la calidez de los huejotzincas, sin que, bueno, podamos ver el asunto de las detonaciones, ¿no? Claro, y algo también importante, ¿cuál es el horario? ¿En qué horario la gente puede llegar a Huejotzingo? ¿Desde algún punto específico se puede ver esta tradición? Sí, bueno, el recorrido que se hace es alrededor del Zócalo. Okay. Y es a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, en donde podríamos ver a nuestros danzantes. Entonces, pues la invitación precisamente es a llegar allá a comer, o sea, a las 2, 3 de la tarde, comer, disfrutar de Huejotzingo, recorrerlo, y pues bueno, posteriormente a las 4 de la tarde, pues disfrutar de este evento, de la música, y del ambiente que se vive en Huejotzingo. Híjole, ¿y también hay después algún baile o eso? Porque en Huejotzingo les gusta mucho la fiesta. La fiesta. Sí, no, en realidad el caso de estas mascaritas se permite más, ¿no?, que los turistas pues se acerquen a los batallones, insisto, por la forma como está, ¿no? Sin los mosquetones hay mucho más participación. Ya después de dar vueltas en el Zócalo, se van hacia hacia las casas de los generales o de los encargados de los batallones. Y también se puede, como turista, y los huejotzincas estaremos muy felices de que nos acompañen también ahí a esas verbenas que se hacen afuera de las casas de los generales, a disfrutar de la música, del baile, insisto, y del ambiente y la calidez de los huejotzincas. Claro. ¿Alguna red social para que los puedan visitar, seguir, para que ahí se enteren de todos los eventos que tienen durante el año? Sí, está, bueno, la página de Facebook de Turismo Huejotzingo y, por supuesto, las
redes oficiales del Ayuntamiento de Huejotzingo, también en Facebook o en... ¿qué son? Bueno, Huejotzingo, Administración 21-24. Sí, perdón. Muy bien. Pues bueno, amigos, nosotros les agradecemos por su tiempo, les agradecemos por estar con nosotros, por compartir este programa. Ya lo escucharon, tenemos eventos de talla internacional, eventos culturales aquí en el maravilloso estado de Puebla. Los invitamos a que sigan también las redes sociales de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Puebla. Agradecemos a nuestros invitados de lujo que tuvimos el día de hoy, a la secretaria Marta Ornelas. También agradecemos a el secretario Edgar, que nos acompañaron. Y por supuesto, a ustedes que nos ven todos los jueves. Les deseamos un excelente 2024, que sea un año de salud y muchos viajes por Puebla. Nos vemos en la próxima.